Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada de donde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a esta reacción y análisis al tercer tráiler de The Kingsman, El Origen, esta película precuela a la película de hace unos años, Kingsman, que tiene una segunda parte también. Lo que hemos visto de esta película me ha parecido súper interesante. Digamos que todo este universo de Kingsman a mí me parece fascinante y las dos películas que ya existen me gustan mucho, especialmente la primera, a pesar de que aprecio también muchas cosas de la segunda, pero aquí vamos a ir al pasado, tenemos nuevos personajes, tenemos nuevas situaciones y vamos a ver un poco de los orígenes de esta organización que se nos ha presentado en estas otras dos películas. Entonces estoy muy intrigado, la película sale en septiembre de este año, esperando que los cines estén abiertos porque todo el mundo ha tenido que correr sus fechas de estreno y bueno, diferentes cosas, pero bueno, falta todavía un tiempo, entonces no sé, no creo que esto sea un tráiler final, yo creo que tendremos otro tráiler, entonces veamos qué nos trae. My flock. This will not be a war of heroes. Nations will slaughter each other while we get rich. This is going to be fun. You cannot keep me locked away as the world burns. Son, the truth is the world is ruled by corruption and greed. We must do something. Certainly. We are the first independent intelligence agency. Refined but brutal. Civilized but merciless. Welcome to the club. Very clever. It's time to pour fuel on the fire of revolution. Yes, my shepherd. Welcome, Englishman. Rasputin, your reputation precedes you. End this as gentlemen. After all, manners makes man. Why is it that boys are always so messy? Wow, uf, se ve muy bien. O sea, esta película de por sí ya me tenía emocionado por el hecho de que es Kingsman. Y el otro material que habíamos visto me parecía muy, muy chévere, pero creo que aquí le suben un poco y efectivamente creo que es lo necesario en este momento porque llevamos, ¿qué? Más de 6 meses sin ver material de esta película. Llevamos un montón de tiempo sin ver nada de esto. Y tienen que recordarle al público que existe Kingsman, que existe esta película. Que aquí no sale todavía la fecha de estreno, pero sí he visto en, o no, próximamente solo en cines. Creo que en el tráiler en inglés, el título del tráiler en inglés en YouTube tenía la fecha de estreno y decía como 18 de septiembre. Entonces habrá que esperar porque hay muchas películas que en este momento la gente lleva esperando mucho tiempo y creo que tienen como el reconocimiento necesario y la recordación necesaria para que la gente sepa que son las películas que eventualmente estarán en cine y que probablemente irán a verlas cuando las cosas se normalicen de alguna manera. Pero una película como Kingsman, El Origen, creo que a pesar de que la saga como tal tiene cierto reconocimiento, todavía no es un Wonder Woman 84, ni siquiera es un Tenet que cuenta con el nombre de Christopher Nolan detrás. Entonces creo que sí hay que recordarle a la gente, hemos visto ya mucho material de la película con estos tres trailers que nos han mostrado hasta el momento y no sé hasta qué punto,
tampoco dejen mucho para ver después de en el cine, pero aún así creo que están haciendo un muy buen trabajo porque este tráiler me parece realmente genial. Me parece que la utilización de la música está muy bien lograda, la sincronización de la imagen con esa música precisamente está muy bien lograda. Cuenta como con estas escenas de acción que ya tienen el sello de las películas de Kingsman de Matthew Vaughn. Creo que Matthew Vaughn está haciendo un gran trabajo. Esta mezcla de cambios de ángulo con cámaras lentas, cámaras un poco más rápidas, bueno, como estos cambios de ritmo súper interesantes que creo que los manejan muy, 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 muy bien. Entonces, no sé, me gusta mucho lo que veo. Nos revelan también cosas nuevas con respecto a la película. Tenemos esta organización secreta de villanos. Ya habíamos visto algo del personaje que interpreta Rhys Ifans en la película, que es Rasputin, Grigori Rasputin, que es un personaje histórico que nos hacía pensar que este era el villano principal de la película, pero aquí con la presentación de esta organización en donde vemos el personaje por primera vez de Daniel Brühl y vemos esta figura en las sombras, me parece bastante interesante porque entonces Rasputin es simplemente miembro de una organización secreta. Vemos aquí el símbolo que es esta especie de bastón invertido, no sé, como una especie de garfio o un anzuelo, podría ser incluso, no sé exactamente qué sea esto, pero que me parece que abre la posibilidad para que tengamos dos sagas de Kingsman al mismo tiempo, porque creo que estamos en una situación que es muy parecida, por ejemplo, a la de Wonder Woman en este momento, y es que ella empezó apareciendo en películas que dentro de la línea temporal están en la actualidad, que fueron Batman v Superman, después la Liga de la Justicia, pero las otras películas de ella han sido en el pasado, porque tenemos mucho tiempo, tenemos décadas para investigar historias con el personaje, con diferentes asuntos, y creo que aquí, siendo Kingsman la organización como el personaje, podríamos decirlo, también tenemos diferentes épocas en las que podemos investigar estas cosas sin necesidad de que las dos temporalidades se vean afectadas la una por la otra, porque tenemos muchos hechos históricos de los cuales colgarnos específicamente con esta parte del pasado de Kingsman, porque digamos que las que son en la actualidad, las dos películas que hemos visto hasta el momento son eventos ficticios, son personajes ficticios, pero aquí se van a meter con personajes históricos y con momentos históricos reales. Obviamente vamos a ver una ficcionalización de todo esto, pero me parece que si le va bien y teniendo en cuenta de nuevo esta organización secreta y que los villanos contra los que se van a enfrentar en esta película probablemente van a poder vencer a uno o van a poder vencer a dos, pero no a todos, y hay una organización, estaríamos frente a la posibilidad de un Kingsman con Taron Egerton y con Colin Firth, que son personajes que me gustan un montón, y un The Kingsman en donde estemos viendo estas historias de este equipo que comenzó con la organización. Entonces digamos que creo que el trailer efectivamente hace un buen trabajo para recordar que existe Kingsman y para emocionarlo a uno que ya venía emocionado por esta película, pero no sé si de pronto es la primera vez que ustedes ven material de esta película. Me gustaría saber qué opinan ustedes, o si por ejemplo no se acordaban de que existía y de que se iba a estrenar, o bueno, como todos esos asuntos. Entonces de verdad me gusta mucho lo que se ve en este tráiler de The Kingsman, a pesar de que no tenemos a los personajes que me gustan más a mí, pues que son Colin Firth y Taron Egerton. Creo que aquí Ralph Fiennes va a hacer un buen trabajo, y digamos que este otro chico, que es el chico nuevo, no lo he visto mucho. Creo que apareció hace poco en Maléfica, si no estoy mal, creo que era el príncipe Philip, pero más allá de eso realmente no recuerdo haber visto más del trabajo de este chico nuevo que interpreta el personaje que sería como el Exi de esta película, más o menos. Entonces no sé, por el momento no tengo nada más que decir al respecto. Entonces les pido que por favor abajo en los comentarios me dejen ustedes todas sus opiniones con respecto a este tercer tráiler de The Kingsman. Creo que es muy temprano para estar mostrando otro tráiler, o que ya estamos viendo demasiado de la película teniendo en cuenta que se estrena el 18 de septiembre tentativamente. Por favor, déjenme saber todo eso. Muchísimas gracias por ver este video. Denle like, compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les pueda interesar. Suscríbanse al canal si son nuevos, y si ya están suscritos, denle click a la campanita para activar las notificaciones, y así se van a enterar de todo lo que sucede aquí en YouTube cuando no sabemos nada de. También pueden seguirme en el resto de redes sociales que están viendo aquí o van a encontrar abajo en la descripción de este video. Aquí se pueden suscribir al canal y aquí pueden ver más videos. Yo soy Álvaro y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.